Tutoriales, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Yo soy Maelea y estoy en Find the Pidgeymorph porque han salido 15 nuevas Pidgeys. Y entre ellas, chicos, se encuentra la oveja, está Pony, está Pandy, hay una momia, está Foxy también. Y pues nada, vamos a ir por ellos porque están súper, súper buenas estas skins. Y vean, nada más aquí afuera de la casa se encuentran dos cabezas y una de ellas es Penny. La otra ya la conseguimos en la actualización pasada. Y déjenme les muestro a Penny. Vean, chicos, es Peppa Pig. Es Peppa Pig y de hecho la skin es un poco más pequeña. Y ahora nos vamos a ir para la parte de arriba. Vamos a ir hasta el último piso. Y entrando en esta habitación, sobre este estante se encuentra el gorro del Papá Pig, de Father. Así se llama nuestra skin. Y déjenme equipo al papá para que lo puedan ver. Y así nos vemos siendo Papá Pig, chicos. Y no está en modo infectado. Y pues nada, vamos por nuestra siguiente skin. ¡Ay! Aquí está Penny. Vean, chicos, como les decía, el tamaño de las dos formas es distinta. Y nos vamos a venir a la escuelita porque aquí vamos a encontrar otras formas. Nos vamos a ir a la parte de arriba. Nos vamos a subir por las escaleras y vamos a este salón de aquí, donde está esta mega mesa. Y sobre esta silla se encuentran los lentes de Antler. Y vamos a equiparla. Está también muy cool, chicos. Vean, qué bonita está. Y si nos venimos por acá, seguramente vamos a encontrar alguna otra, chicos. Sí, por este salón, o más bien por la dirección, que está luego entrando a la derecha, debajo de la mesa se encuentra esta pajarita roja. Y tenemos que agacharnos para poder cogerla. A ver, vamos a agacharnos. Y sí, chicos, así ya podemos desbloquear a Mousy. Mousy es de mis favoritas y la verdad es que está muy, pero muy bonita. Véanla, está atorada, pero ok, ya salimos. Vean qué bonita se ve Mousy. Definitivamente yo creo que va a ser una de mis favoritas. Y hay nueva zona en Pidgeymorph y se llama Alley, chicos. Así que vamos a transportarnos porque seguramente aquí vamos a encontrar muchísimas formas. Y vean, nada más entrando aquí arriba del techo se encuentra un gatito y desbloqueamos a Angry Kitty. Vamos a ver cómo se ve este gatito enojado. Y la verdad es que sí se ve bastante enojada esta gatita o gatito. No sé qué sea, pero está súper chula. Y nos vamos a venir ahora aquí del gatito donde lo conseguimos, derechito hasta este bote de basura. Y vamos a saltarlo porque al fondo vamos a encontrar a Pedro Pony, chicos. Vean, Pony se llama aquí en Pidgey. Y pues este ya es un clásico. La verdad que también se ve bastante bien. Y vamos por la siguiente. Y para eso también vamos a tomar de referencia a nuestro gatito nuevamente. Vean, nos vamos a parar aquí. Y ok, vamos a caminar hacia la izquierda para llegar a este edificio que es la lavandería. Y vean, aquí en la esquina se encuentra la piel de Shippy. Y oh my god, esta está también súper loca. Vean, vean los ojos. Me gustó muchísimo. Y si nos venimos a este edificio, chicos, aquí por la esquinita podemos subir. A veces se complica un poquito, pero ustedes yo sé que pueden. Y nos vamos a venir aquí a la ventana porque aquí vamos a desbloquear a Mimi, una de las favoritas de esta actualización. Y oh my god, ya sé por qué. Vean qué épica, épica se ve. Y convertidas en Mimi, vamos a ir por nuestra siguiente forma. Estamos aquí en la lavandería y vamos a irnos hacia atrás, derechito, derechito, hacia donde está el bosque. Vamos a pasar estos carritos viejos y aquí justo en la esquina de este edificio, por la parte de afuera, se encuentra Daisy. Vamos a equiparla para que la vean. Y miren qué ojos tan más diabólicos tiene esta Daisy. ¿Les ha gustado? A mí la verdad es que sí. Y nos venimos aquí a la torre de radio. Y enfrente, chicos, se encuentra un bambú tirado aquí a mitad del bosque. Y desbloqueamos a Pandy. La pista decía que teníamos que encontrar este bambú. Y lo hemos conseguido. Y ahora nos vamos a teletransportar a una zona a la que no hemos ido. Y se trata del carnaval, chicos. Vámonos para allá porque otra pista dice que tenemos que encontrar un cuchillo aquí en el carnaval. Así que yo voy a empezar a buscarlo y en cuanto lo encuentre les aviso.
Y aquí está, chicos, vean, en esta jaula, dentro de ella, se encuentra el cuchillo de Foxy. Y es momento de que vayan a dejar su precioso like y también su comentario de cuál de todas las skins o formas que hemos encontrado hasta ahorita ha sido su favorita. Yo la verdad es que estoy entre la de Mimi, la de Shippy y no sé, chicos, es bastante difícil. Y nos vamos a venir a Lely Enterprise. Vamos a entrar porque aquí se encuentra otra forma. Nos vamos a ir al segundo piso. Y vamos a venirnos aquí, a el cuarto de en medio, porque aquí, vean, arriba se encuentra el sombrerito de jirafi o jirafa. Y vamos a ver cómo se ve esta jirafa, que, uy, se ve como muy, muy propia ella. O él, vean, parece como un señor. Sí, definitivamente esta jirafa tiene mucho porte de señor. Y ahora nos vamos a regresar aquí a la escuelita porque se me estaba escapando otra forma. Vamos a entrar y nos vamos a ir hacia la derecha porque vamos a ir hacia el sótano, chicos. Tenemos que hacer todo este recorrido. Recuerden que tenemos que irnos por esta parte. Después vamos a girar y ahora sí, ahí ya se ve la entrada hacia el sótano. Vamos a bajar. Y en este cuarto de aquí, en la esquinita, súper escondido, se encuentra Alphys, el cocodrilo. Este también, yo pensaba que era, lo estaba confundiendo anteriormente, pero no, chicos, este está muy, pero muy épico. Está súper fabuloso. Yo creo que para muchos va a ser su favorito. Y es que la verdad está bastante, bastante cool. Y vamos por otra forma porque ya nada más nos quedan dos. Ahora nos vamos a transportar al centro comercial. Y de aquí, chicos, nos vamos a ir hacia el bosque. Es que decidí venirme aquí porque era lo que me quedaba más cerca. Y vean, vamos a pasar este arbolito de acá. Y al llegar a este, justo aquí se encuentra Mari. La marioneta Mari. Esta, chicos, ok, se las voy a mostrar porque está fabulosa. Vean cómo se le ven los hilos. Literal, es una marioneta. Yo creo que esta es la más épica de todas. Si tú también lo piensas, ve y deja tu like y tu comentario. Recuerden que yo leo todos sus mensajitos y trato de responderles a todo, chicos. Y vamos por nuestra última skin. Y vamos a transportarnos al carnaval. Pero no vamos a entrar, nos vamos a ir hacia las vías del tren. Recuerden que por allá encontramos a la hormiguita, pues nos vamos a bajar. Y ahora por este otro lado, aquí en las vías, vamos a encontrar a la Mommy Piggy. Mommy Piggy, que esta me parece que es... ¿era difícil? Ah, es rara, es rara. Y vean, sí que es bastante rara. Así es como se ve una momia en versión Piggy. Y bueno, chicos, con esta hemos completado nuestras 15 skins, nuestras 15 formas de esta actualización. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo están, activar la campanita de notificación y dejar su hermoso y precioso like. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que yo soy Mailea y síganme en Roblox. Besos, bye bye. ¡Muah!